estas productoras ofrecen en general peores condiciones profesionales y laborales, un hecho que incide negativamente en la calidad de los contenidos. El periodismo precisa del mercado para ser libre, pero cuando la información se mercantiliza, deja de serlo, deja de ser libre. La calidad no está reñida con el negocio, sino todo lo contrario. El sello de credibilidad, la marca y una gestión acertada y adaptada a las nuevas necesidades informativas genera estabilidad financiera. En este nuevo marco multimedia sigue vigente el artículo 20 de la Constitución. Ya saben, el que protege la libertad de información, exige responsabilidad al periodista y garantiza el derecho a la pluralidad, a la veracidad y a opiniones éticas. Y en esta tarea, la apuesta por la calidad, también debemos alcanzar una convivencia pacífica entre las empresas multimedia y los periodistas multimedia, con el reconocimiento de derechos y deberes. La calidad de los contenidos tendrá efectos de rentabilidad económica. FAPE realiza un gran esfuerzo para garantizar el ejercicio de un periodismo digno, que recoge el compromiso de los profesionales a asumir sus deberes de manera responsable, aunque a veces lo olvidemos. Al colgar una noticia en la red, les aseguro que cuanto mayor es el volumen de noticias, más necesarios somos los periodistas para destacar con criterio lo sustancial, para situar los hechos, consultar fuentes, observar y entender la realidad y contarla bien, con profesionalidad. Indro Montanelli decía que el buen periodista no se limita a escribir. Y los blogs o las redes sociales no investigan. Son instrumentos útiles, sobre todo por su cercanía, pero no son periodismo, salvo que consideremos que esta profesión es cosa de aficionados y no un oficio que ampara la Constitución. Soy muy escéptico acerca del periodismo ciudadano, afirma el fundador de Slate.com, es la división editora de Washington Post. Cuando voy a un restaurante, señala Jacob Weisberg, quiero que la comida me la cocine el chef y no un cliente.